En este video vamos a crear un Angry Birds para principiantes desde cero. Hola, muy buenas y bienvenidos. Continuamos con la tercera parte de este tutorial. En el video anterior nos había faltado crear el sistema de partículas. Bueno, realmente vamos a necesitar dos sistemas de partículas. Uno para cuando los objetos se vayan a destruir y también vamos a hacerle un trail a Panchito para que cuando lo lancemos suelte como unas partículas de polvo o nube. Ok, nos venimos acá, clic derecho, efectos y Particle System. Para este primero le vamos a dar una duración de 0.5. Vamos a quitarle el looping. Start Lifetime lo vamos a poner en 0.5. Vamos a bajar un poco aquí a la emisión. Le vamos a dar a 0. Creamos un burst. Le vamos a dar una forma de esfera. Y aquí en Size of a Lifetime lo vamos a activar y le vamos a dar una parábola hacia abajo. A este primero le vamos a llamar explosión. Muy bien, nos vamos a venir aquí a materiales. Le vamos a dar clic derecho, crear. Un nuevo material que va a ser el de explosión. Y de una vez vamos a crear el otro material que va a ser el trail. Vamos a seleccionar ambos. Y le vamos a dar un shader de tipo unlit y transparente. Seleccionamos el de explosión, nos vamos aquí a los sprites y vamos a agregarle el humo o la nube oscura. Recuerden que esto lo teníamos por separado. Nos devolvemos a los materiales, seleccionamos el de trail, nos vamos otra vez a los sprites y vamos a agregar la nube. Ahora nos devolvemos a la explosión y vamos a bajar aquí donde dice rendered. Nos devolvemos aquí a los materiales y vamos a agregarle el explosion. Muy bien, ahora que ya lo tenemos configurado, este de la explosión, nos vamos a venir aquí a los prefab y lo vamos a hacer un prefabricado. Si esta parte es un poquito confusa, te recomiendo que lo vayas pausando o que lo vayas viendo en una velocidad un poco más lenta. Ok, muy bien, ahora necesitamos agregarle esta explosión a cada uno de los objetos destruibles que tenemos en juego. Por ejemplo, nos venimos a una caja, bajamos hasta donde está el script y aquí donde dice explosion prefab lo vamos a agregar. Hacemos lo mismo con todos los objetos. Muy bien, una vez agregado todo, bueno, minimizamos por acá. Se me había olvidado y lo había creado acá. Recuerden que estos son los objetos que están propiamente en juego. Esto ya lo tenemos como un prefabricado, entonces simplemente lo vamos a eliminar para que cuando inicie el juego no se vaya a ver una explosión ahí. Ok, lo probamos. Y vemos que funciona perfectamente. Cada vez que chocamos con un objeto se crea la explosión. Ya si quisieran una explosión un poco más pequeña o con otras configuraciones, simplemente nos venimos acá y empezamos a probar qué cosas nos van a funcionar. Ok, muy bien, ahora vamos a hacer el tema del trail. Vamos a crear otra vez un efecto y Particle System. A este le vamos a poner duración de 1. Vamos a dejarle looping. Vamos a ponerle start speed en 0. El start size en 0.8. El simulation space en world. Nos venimos aquí a la emisión y le vamos a dar 0. En rate over time. Aquí en rate over distance vamos a ponerle 1.2. En el shape vamos a darle igual una esfera de radio 0.22 y en el size over lifetime vamos a activarlo y vamos a darle una curva igual, una parábola hacia abajo, igual que la anterior. Muy bien, vamos a nombrarlo como trail. Vamos a venir aquí a los materiales, vamos a bajar aquí donde dice rendered, vamos a agregarle el trail en el material. Vamos a ponerla aquí cerca de Panchito, tratando de que quede en el puro centro de nuestro personaje. Y ahora sí lo vamos a agregar y lo vamos a hacer un hijo de Panchito. Minimizamos y probamos. Ok, muy bien, ya ahora empieza a tomar forma. Aquí tenemos entonces que, igualmente esto no lo había mostrado, pero este sería el límite del Spring Range.
que nos va a restringir hasta dónde podemos estirar a nuestro personaje a partir de nuestro punto de pivote. De aquí, cada vez que Panchito vuela, va a soltar un trail y cada objeto destruible va a soltar una explosión. Perfecto, de momento, si han seguido todos los pasos hasta acá, debería estar funcionando perfectamente. Muy bien, ahora solamente nos faltaría venirnos por acá para crear un botón de reinicio. Vamos a darle clic derecho, UI, y vamos a crear un botón. Esto nos va a crear un canvas donde podemos manipular diferentes objetos si quisiéramos hacer un menú o si quisiéramos hacer más botones, llevar un puntaje, pero de momento solamente vamos a hacer un botón. A esto le vamos a buscar la imagen que teníamos ya de botón y la vamos a poner a 30. El botón, para que no se vea ese texto ahí encima, vamos a borrarlo y vamos a acomodar el botón en la parte de arriba. Le damos clic aquí en este icono. Quiero que esté en la parte de arriba. Vamos a darle un tamaño más grande, quizás con 60 y 60 por acá. Vamos a moverlo en esta posición, lo vemos en juego. Quedaría un poco salido, vamos a moverlo un poco por acá. Ok, muy bien, ya tenemos nuestro botón creado. Vamos a acercarnos un poco a la escena principal. Aquí ahorita no se va a ver, pero cuando le damos a juego, ven que ya aparece. Y para que funcione, necesitamos un código. Entonces nos venimos aquí a los scripts. Le vamos a dar clic derecho, crear un nuevo script. Y le vamos a poner Panchito Restart. Y vamos a darle doble clic a nuestro script. Ok, para utilizar el botón necesitamos usar una librería de Unity llamada Scene Management. Muy bien, acá vamos a borrar esta función que no la vamos a necesitar, este método, este también. Y aquí vamos a poner un public void llamado Restart Game. Aquí nada más necesitamos poner scenemanager.loadScene y le vamos a poner el nombre de nuestra escena, que tiene que ser el mismo al que tenemos en Unity. Había borrado este corchete y si no, no nos va a funcionar, así que nada más lo ponemos y guardamos. Nos venimos al Unity y como ven, el nombre de nuestra escena se llama SampleScene. También lo podemos ver por acá, SampleScene. Si le cambiáramos el nombre, en el código tendría que venir el mismo nombre. Ok, muy bien, antes de probarlo, Unity ya nos provee de algunas funciones de clic. Aquí simplemente le vamos a dar crear un clic. Vamos a traernos el objeto que sería el botón. Le vamos a dar la función de... por alguna razón no me quiere salir la función que necesito. Se me ocurre crear un objeto vacío. Vamos a agregarle ahí el botón, a ver, una cosita. Una hora después. Ok, muy bien, agarramos nuestro código y se lo ponemos al botón. Venimos por acá, ya tenemos agregado el botón acá, le damos función, Panchito Restart y Restart Game. Ahora no me estaba saliendo porque no le había puesto el código. Muy bien, creo que ya eso sería todo. Este Game Object no lo vamos a necesitar, así que lo vamos a sacar. Y ahora sí, vamos a probarlo. Le damos lanzar y quiero reiniciar. Perfecto, funciona como lo habíamos planeado. Cada vez que le damos clic, él reinicia y podemos volver a jugar. Y muy bien, llegamos al final de este tutorial. Espero que haya sido una explicación de forma clara. Es muy probable que sigamos haciendo algunos tutoriales, así que antes de terminar me gustaría saber cuál de estos juegos te gustaría que hiciéramos para un nuevo tutorial, para un siguiente video. Podríamos hacer un tutorial del juego Snake, o uno similar al Space Invaders, o uno sencillo como Pong. Déjame saber en la caja de comentarios cuál juego te gustaría. Dale like si te gustó el video, suscríbete para más contenido videojugabilístico y nos vemos en el siguiente video.